¿Cómo están? Bienvenidos a Zona Deportiva, también a nuestros cibernautas en producciones deportivas. Qué gusto estar con ustedes desde el complejo Ernesto Vía Alfonso, inaugurado ya hace algunos 13 años, especialmente para el desarrollo de las fuerzas básicas de Municipal. Y en ese tiempo podemos decir que han dado un fruto importante, no solo para los rojos, sino para el fútbol de Guatemala. Por eso hoy estamos acá con Ernesto Viñoli, director de las Fuerzas Básicas de Municipal. Profe, Gerardo, buen día. Qué gusto saludarte. ¿Estás? Gracias, igualmente. Y qué bienvenido. Gusto y qué oportuno y qué bueno hablar ahorita de todo el momento de los juveniles en Municipal, el impacto que tienen en los rojos, que ya han tenido en la historia del país y que podrán tener, ¿no?, para el fútbol de Guatemala en general. Jorge Ramos, que es un coterráneo tuyo, que fue mi primer jefe, un uruguayo, me decía cuando yo iniciaba periodísticamente en Radio Única, a eso del inicio de este milenio, me decía: Guatemala no va a ser adelante nunca porque ustedes no trabajan las fuerzas básicas, no trabajan el desarrollo. Si ustedes no entienden eso nunca, se van a quedar estancados. Entendí el concepto perfectamente y lo peleé mucho yo y lo sigo peleando hasta la fecha, que hay que realmente priorizar el desarrollo del fútbol en Guatemala. Obviamente el desarrollo de un complejo como este da la facilidad para eso. Y desde que tú llegaste, ¿cuántos años llevas en Municipal ya, Ernesto, como director de Fuerzas Básicas? Ocho años. Bueno, pues con el saludo y la felicitación por los resultados. Gracias a Dios Municipal ha entendido eso. Aunque sea, pues, mi abuelo lo hizo de una forma improvisada, fue un pionero, ¿verdad? Y con los recursos que él tenía, lo que tenía a su alcance, lo hizo. Y ahí estuvo el Pescado, el Pando y grandes jugadores como fruto de eso. Pero hoy sí a Municipal, con una inversión, con una estructura, creo que lo entendió ya hace un tiempo y hoy ha permitido que estos resultados estén a la vista. Sí, sin duda. Bueno, Jorge, por lo que tengo entendido, danubiano. Sí, Danubio a morir. De Uruguay. Sufre mucho por eso, ¿no? Nos tocó esa oportunidad de formarme como entrenador en Danubio. Ah, ok, bueno. Entonces, que sí. Si algo sabe Danubio es de desarrollo, ¿no? De futbolistas y de venderlos al extranjero. Exactamente, después. Bueno, es una idea también futbolística muy, muy buena. Entonces, la verdad que sí, como lo decís, es una infraestructura que se ha ido desarrollando, que se ha ido afianzando con el paso del tiempo. No han parado de invertir en el complejo. Sí. Y bueno, y nosotros tratar de desarrollar la parte deportiva también en toda una estructura de con muy buenos recursos humanos, ¿no? Sí. Y todos los entrenadores y toda la gente que trabaja, poder devolverle con el tiempo, ¿no? Porque sí lleva su tiempo, desde los 13, 14 años que podamos captar el talento, sí, hasta el desarrollo absoluto, que es llegar a que se conviertan en profesionales. Hoy por hoy estamos llegando a esa fase, ¿no? A ese momento de que ya la afición los ha conocido, nos están dando resultados deportivos. En el caso de lo que son las competencias, poder recientemente alcanzar la 32. Sí. A nivel de selecciones, el clasificar a un mundial, que tan difícil, claro, era para Guatemala, hoy por hoy ya podemos decir que en un pasado cercano lo hemos logrado y uh-huh, vamos a seguir trabajando con eso. Las selecciones han conseguido torneos centroamericanos, ¿no? En sus tres categorías, y también con un buen aporte de nuestro club. Y es constante el trabajo, no podés descansar en lo que ya se logró, sino que constantemente ir a por la siguiente categoría. Sí. ¿No? La sub-15 constantemente se renueva. Sí. Entonces no podés, digamos, que dejar esa área, ¿no? Por lo que ya se ha conseguido. Es un trabajo amplio, desde los 10, 11 años hasta los que hoy por hoy forman parte del equipo mayor. Y yo te quiero preguntar de eso. Y por cierto, un paréntesis antes de entrar a cómo se estructura cada categoría. Podría haber sido un segundo mundial, ¿no? Y de hecho, uno de los nuestros, ¿no?, que hoy es una realidad ya nacional, que es Rudy Muñoz, nos casi da esa posibilidad, pero son, sí, los inventos del extranjero, del cuerpo técnico de selección, después falla el penal. Ajá. Pero bueno, dejémoslo hasta ahí. ¿Cómo discernís tú, o cómo decides que es difícil esa selección de quién va para una sub-13, para una sub-15, para una sub-17, una especial, porque a veces de categorías menores suben por tamaño, capacidad, proyección, etcétera?
quiénes van para academias, quiénes son para la casa club, o sea, es un proceso difícil. ¿Y qué método utilizas para hacer, cómo se llama, para posicionar todo eso? Un conjunto de cosas, ¿no? Uh-huh. Es algo que primeramente lo que vemos es la técnica que tenga el jugador, ¿no? Sí. Lo que sepa jugar, sí, la verdad. Y el potencial que pueda tener hacia un futuro. Sin duda que la parte física hoy por hoy, ¿va? Es una condicionante muy significativa, porque sabemos de la intensidad que hay, claro, y sabemos el desarrollo físico que hay a nivel mundial. Exactamente. ¿Va? O sea, hoy por hoy en el área, digamos centroamericana, ni hablar de Sudamérica, Europa, pero aquí sí se ha desarrollado Estados Unidos, Panamá. México ahora está en un bajón, sí, pero sí también había avanzado consiguiendo Juegos Olímpicos, claro, Mundiales Juveniles, México, uh-huh, y toda el área que estamos acá. Panamá ha dado un paso al frente, siempre Costa Rica es difícil, sí, ¿verdad? Pero bueno, entonces, la parte técnica, digamos que para nosotros es lo más importante, lo que sepa hacer el jugador, sí, ¿va? Lo que puede llegar a hacer, porque al final, en lo que se dice hoy, la toma de decisiones es lo que realmente puede causar un desequilibrio, sí, en el fútbol y poder llegar al gol o a una salida o a una transición, lo que hoy se puede hablar. Claro. Sin duda que también tenés que fijarte en la parte física, qué tan competitivo puede ser, sí, en lo que nosotros visionamos a nivel de Liga Nacional y a nivel internacional, claro, para la selección. Claro. Entonces, sí, ese es un segundo plano donde vos decís, puede jugar bien, pero ¿qué estructura física podemos alcanzar? Claro. Aún con el desarrollo del entrenamiento, sí, de la fuerza, de la velocidad, de la coordinación, ¿verdad? En eso también tenemos que tener una mentalidad fundamental, ¿no? En el carácter que tenga, claro, en el deseo que tenga de querer ser jugador, porque muchas veces puede jugar muy bien o puede tener buen físico, pero en realidad no está dispuesto a todos los sacrificios que puede llevar que te puede llevar el fútbol. Claro, claro. Porque hoy por hoy, de, sí, repente a los 13 años tenés que ir a jugar a Cejusa, sí, y tenés que estar a las 6:30 de la mañana, sí, un domingo. Uh-huh. Y nos compete a nosotros los entrenadores también estar en esa disciplina, porque, sí, los tenemos que acompañar. O a viajar, o a perderte otras cosas que de repente a esa edad son significativas para un joven. Los jugadores de las academias de Municipal, uh-huh, exclusivamente entrenan en las academias de Municipal, porque sabemos que hay, digamos, los torneos de otras academias, como Futeca. Sí. Hay 5 o 6 equipos de Municipal en distintas, sí, categorías, siempre peleando las finales, ¿verdad? Sí. Vos, masculinos, sí, y femeninos. Sí. Pero todos surgen de acá, o también hay entrenos en otra sede. Sí, hay otras sedes. Uh-huh. Sí, sin duda que, digamos, que el trabajo entre todos los profesores tiene una coordinación, sí, tiene un traslado de información. Ok. ¿Va? Esos, sin duda, que tienen sus equipos propios de cada sede. Son 7 sedes, ¿no? Las son que están afiliadas con Municipal, sí, sí, ¿verdad? Sí, ha venido ese trabajo. Si bien como toda empresa puede tener su, claro, momento de baja. Porque esta es la matriz, ¿verdad? Esta es la matriz, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. El Centro Deportivo Ernesto Villa. ¿Quieres seguir estudiando en línea? GuateAprende, la plataforma de educación gratuita desarrollada por Bantrat en colaboración con Creana, te ofrece 18 cursos digitales de gestión y estrategia empresarial, mercadeo, gestión de marca, desarrollo personal y habilidades profesionales. Únete en guateaprende.com y comienza tu camino hacia el éxito profesional con Bantrat. Y con el número 10, la salchicha Pemex. La salchicha oficial del mundo es Pemex. Esta fiesta del fútbol con el sabor de Bremen, la salchicha oficial del hot dog. Si es con Bremen, sí. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 40. Hay una mejor forma de ahorrar. Festival del Ahorro Banrural, el que premia a los que sí saben ahorrar. Podrás ganar uno de los más de 5,000 premios de dinero en efectivo, pickups, motocicletas y becas estudiantiles. Abre o incrementa tu cuenta de ahorro. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Oye, José, ¿ya escuchaste el nuevo programa del IX para los migrantes guatemaltecos? No.
¿De qué se trata, Juan? Es un programa donde puedes aportar voluntariamente a tu pensión y obtener prestaciones en dinero, ya sea por vejez o sobrevivencia. Y también puedes proteger a tu familia en Guatemala por caso de alguna enfermedad, maternidad o accidente. Suena genial. ¿Y cómo puedo inscribirme? Solo necesitas ingresar a la página oficial del ICSS y ahí te puedes inscribir. Buenísimo. Cuando tenga tiempo libre, entraré en la página oficial y me registraré. Asegura a tu familia y protege tu futuro. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICSS. In Group A of League A of the CONCACAF Nations League, as Guyana will be looking to pick up 3 points and keep their slim hopes alive of getting into the top four. And we are underway here at the Leonora National Track and Field Stadium, Guyana, Guatemala. Isaiah Jones and eventually cleared out, but right to the boot of Ryan Hackett. Guyana looking dangerous here. Here's the shot! Sails over the crossbar, Stephen Duke McKenna. Errant tackle, and now Galindo's bursting forward. He's got Rubio Mendez, he's got Oscar Santos, gets it to Nathaniel Mendez. Here's Santi's goal! Oscar Santis! And Los Chapines open the scoring in the 17th, but it's immediately given away. Here's Stephen Duke McKenna. McKenna with the shot! Jones, back to McKenna, goal! Connecting there with Isaiah Jones. Here comes Isaiah. Isaiah Jones kept up by Hagen, but still alive, and then eventually touched. Even Duke McKenna to the other side here for Leo Lavelle. Lavelle for Glasgow! Mariah Welsh has Glasgow instead. Well, does play to Glasgow! It wide, creating golden opportunities here. This is slid through, the chance, the shot is kept out by Hagen. This is Liam Hackett. Liam Hackett left with his shots. The first half in what has been an exciting 45 minutes here in Guyana. 1-1 between the Golden Jaguars of Guyana. And Nathaniel's still with it. Here's the turn, the shot that goes wide. Looked like Roberts had it covered, but still. Stephen Duke McKenna. Lifting it inside, cleared out by Samayoa. Now controlled in the middle there by Liam Gordon. Can he get past Stephen Duke McKenna? He does inside! This should be goal number two. Goal! It's Oscar Castellanos! More goals than cards. Oh, here's a chance for Guatemala to make it three. The shot! Goal! Doblete! Up three. 6 goals scored and 2 allowed. Here is Stephen Duke McKenna to the back post. Ooh, slapped away. Here's the delivery by Stephen Duke McKenna. Oh, surprising everyone in the stadium. And Nicolas Hagen. Here's Darwin Lom, left footed shot, save! Killian Roberts comes up big here to deny. Well, this one lifted inside for Di Rosario! Oh, just missing it there to take down a very game and feisty Guyana side. 3-1 is the final. Estamos de vuelta en Zona Deportiva. De nuevo con el Cookie Lemos, Eric Lemos, jugador de comunicaciones de la Selección Nacional de Guatemala. Entrevista 360. Nos la han copiado muchísimo esta, Cookie. Fíjate, han hecho varias versiones. Muy chica. De la 360 le llaman el ping pong a dos toques, no sé. Pero esta es la original. ¿Cuál es tu animal favorito y por qué? El perro. ¿El perro? Sí, el perro. Sí, ¿tienes alguna raza en particular? Pues en mi casa tengo una raza de un pug. El pug, sí, los chiquitos. Sí, los chiquitillos. Excelente, sí. Yo también tengo pug en el hogar y son perros realmente muy simpáticos, muy frágiles. Muy, ¿verdad?, cariñosos también. Excelente. ¿Qué caricatura veías de pequeño? Veía muchas en realidad. Veía Kick Buttowski, se llamaba una. Ajá. Veía Phineas y Fer.
Bueno, de veía, todo. Sí, miraba todo un poco. ¿Y ahora alguna serie que estés viendo en Netflix o en Amazon? Pues ahí sí que ayer o antier acabo, terminé de ver la serie de Di María, la nueva que sacó. Ah, qué buena está, muy tres buena episodios, serie, ¿no? Sí, muy buena serie. En Rosario Central se hizo, qué humilde Di María, ¿no? Sí, claro, es un tipo sí, muy, muy humilde. Sí. Con un gran corazón, una pasión que vive el fútbol. Sí, sí. Y muy criticado en su momento. Claro. Uno como futbolista tiene que estar preparado para eso en su carrera. Sí, ¿verdad? Claro, en realidad sí. El tema psicológico, uno futbolista tiene que estar bien preparado porque si sos frágil mentalmente, como dicen, te va a afectar mucho. Entonces, sí. Y a veces sí pasas momentos muy duros en eso. Exacto, pero la verdad miré mucho a Ángel yo después de ver esa serie y todo lo que atravesó y cómo es hombre de familia y todo sí, eso, ¿no? Claro. Algo que todos los futbolistas deberían de aprender de esa, digamos, estructura y de ese de lo bien que se cuidaba él y la prioridad que le dio siempre al deporte, sí, a la familia, sí, ¿verdad? Sí. Y ahí están los resultados. ¿Tu futbolista favorito creciendo quién fue? Messi. Messi, sí. Sí, Messi, siempre, toda la vida, claro. Excel. Y bueno, sale bastante en la serie de sí, Di María. Sí, sale él hablando Leonel, mucho, cabal. Se hicieron muy amigos. ¿Y futbolista nacional que admiraste? Me gustó mucho el Pescadito Ruiz. Sí, ¿verdad? Sí, mucho. Más que, vos siempre fuiste delantero desde chiquito. Pues en realidad mi verdadera posición es 9, pero no tengo ningún problema en jugar en varias posiciones. Ok. Entiendo muy bien por afuera, a veces, como dicen, falso 9 o de 10. Sí, pero bueno, llaman. Pero sí has hecho muchos goles. Sí, claro. Sí, sí representas bien el número 9. Sí, sí. Y el Pescado era la mejor referencia claro, en Guatemala, claro, ¿no? Claro, en realidad. Para esa posición. El goleador histórico de Guatemala. Exacto. Entonces hay que aprenderle mucho a esos jugadores. Excelente. Cookie, ¿alguna película que te guste ver para motivarte o que has visto recientemente? Pues fíjate que ahorita estaba viendo, se llamaba Obelix, creo que se llamaba Feas en español. Es un, digamos, de que ven el mundo diferente, que como que si no está, ahora te das cuenta que en la cirugía está muy de moda para mujeres y todo, entonces si una mujer no está, una mujer o un hombre, los dos, va, si no está, digamos, con cirugías, creo que lo miran, como decimos, por debajo de los hombros, va, lo hacen de menos, entonces. Qué interesante. Sí, en realidad sí, aprendo mucho. Debe ser muy profunda la película. Cuando puedes comer cualquier cosa, ¿cuál es tu comida favorita? Me gusta mucho los camarones, el pescado. O sea, todo el marisco. Sí, sí, todo. Excelente. ¿Y música? ¿Cuál es tu artista o tu género? Me gusta mucho el reggaetón y me gusta escuchar bastante a Bad Bunny. Bad Bunny, sí, se ha vuelto muy famoso aquí. Casi colapsa Cayalá cuando estuvo aquí Bad Bunny el año pasado. ¿De PlayStation sos tú? Sí, me gusta, en realidad... ¿Cuál sería tu juego favorito? Sí, es juego PlayStation, me gusta jugar mucho un juego que se llama Fortnite. Ah, sí, Fortnite, hijo es... Sí, en línea también. Sí, claro, en línea, me gusta jugar mucho eso, la FIFA, como todo mundo. Sí, claro, por supuesto. Y con la ilusión de que algún día estés ahí, ¿no? Sí, claro, que uno nunca sabe, ¿verdad? Solo tenés que llegar con Guatemala al Mundial, ¿oíste? Sí, claro, primero en el FIFA 2026. Primero Dios, eso va a pasar. Por último, Cookie, si tuvieras la posibilidad de cenar con cualquier persona, mañana, del mundo, incluso del pasado, ¿con quién cenarías? ¿Con cualquier persona del mundo? ¿Presente o muerta o pues en realidad, mítica? En realidad con mis abuelos, con mi abuela y mi abuela. Sí creo que me faltó convivir un poco con ellos, en realidad, bueno. Soy honesto. Okay. Con mi abuelo sí conviví más que con mi abuela, pero si me dieran para convivir sería con ellos dos. A mí me encantaría también con mis abuelos, así que te felicito. No, muchas gracias. De verdad, qué bueno volverte a platicar. Gracias, Cookie. Gracias a ustedes por la invitación. Cookie Lemos, de Comunicaciones. Hay una mejor forma de ahorrar. Festival del Ahorro Banrural, el que premia a los que sí saben ahorrar. Podrás ganar uno de los más de 5,000 premios de dinero en efectivo, pickups, motocicletas y becas estudiantiles. Abre o incrementa tu cuenta de ahorro. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Y con el número 10, la salchicha Bremen. La salchicha oficial del producto es Bremen. Vive esta fiesta del fútbol con el sabor de Bremen. La salchicha oficial del hot dog. Si es con Bremen, sí. Oye, José, ¿ya escuchaste el nuevo programa de Leaks para los migrantes guatemaltecos? No.
¿De qué se trata, Juan? Es un programa donde puedes aportar voluntariamente a tu pensión y obtener prestaciones en dinero, ya sea por vejez o sobrevivencia. Y también puedes proteger a tu familia en Guatemala por caso de alguna enfermedad, maternidad o accidente. Suena genial. ¿Y cómo puedo inscribirme? Solo necesitas ingresar a la página oficial del IX y ahí te puedes inscribir. Buenísimo. Cuando tenga tiempo libre, entraré en la página oficial y me registraré. Asegura a tu familia y protege tu futuro. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IX. ¿No te alcanza el dinero a fin de mes? Banconsejos de Bantrap te ayuda con tus finanzas. Más de 14,000 personas han recibido educación financiera y muchos de ellos han mejorado su presupuesto y su calidad de vida. Si necesitas asesoría financiera gratuita y quieres convertirte en un caso de éxito Bantrap, haz tu cita al 1755 o escríbenos a banconsejos@bantrap.com. Bantrap, tu bienestar es nuestro trabajo. Hablábamos y lo discutíamos fuera de micrófono hace dos años cuando obviamente destacábamos mucho la presencia municipal en esa selección sub-20 que clasifica al Mundial, ¿verdad? Y que al final son 8 jugadores de municipal. Y en alguna de las entrevistas que hacíamos contigo alrededor de esa Copa del Mundo, que al final fue en Argentina, ¿verdad? Improvisadamente, porque India era, creo yo. Indonesia. ¿No? Indonesia era, sí, pero por temas políticos se cambió a última hora. Tú decías, sí, y en un par de años estos ya deberían ser jugadores de la mayor y estar jugando titulares regularmente. Y se hizo, ¿no? Como una profecía que no pasa normalmente. Porque si recordamos la selección 2011, no pasó nada con nadie. El municipal quiso darle chance a los Henry López y aquel Castillo que era muy bueno. Mejor se fue a trabajar a vender carros a México. O sea, digo, no era una generación formada como esta. Uh-huh. Y en gran parte por municipal, y digamos lo que es, ¿verdad? Y hoy lo estamos viendo reflejado en que en municipal termina los partidos, hoy regularmente Municipal tiene 8 o 9 canteranos en la cancha. 5 o 6 de esta generación, un sub-20 muchas veces en la cancha. Entonces, ahí hoy sí podemos decir, ese es el fruto, ¿no? De desarrollar con conciencia a los futbolistas y te están dando ya ellos los resultados. Los jóvenes a los que muchas veces hemos opacado porque hay que llevarlos de a poco. Bueno, por eso, de a poco, sin apuro, pero sin pausa también, ¿no? O sea, correcto. Entre la clasificación al Mundial y la ida al Mundial hubo un año. Sí, o sea, claro. Un año. Un año más de desarrollo. Un año más de desarrollo, claro. Cuidándolo, que nadie se lesione, que sigan teniendo justamente su experiencia, acumulando experiencia. Se jugaba la especial, se jugaba la tercera, tenían convocatorias al equipo mayor. Sí. A veces entraban, a veces un minuto, 10 minutos, a veces quedan afuera. Hicimos préstamos a los equipos de Liga Mayor, claro. Todo un trabajo. De ahí, otro año más hasta hoy. Sí. Que como te digo, o sea, es un metro a metro, día a día, partido a partido, jornada a jornada, que no es, que no es sencillo de llevar a cabo, pero bueno, es a lo que nosotros nos dedicamos. Sí, esa categoría o esta generación sí ha venido desde los 14 años. Uh-huh. ¿Tá? O sea, uh-huh. Sí se ha trabajado desde el inicio. Sí nos está dando esos resultados. Y creo que toda la estructura de todas las academias, porque al final todos ellos vienen de diferentes lugares de la capital, claro. De diferentes lugares del país. Y en eso es lo que también después vamos a conversar de toda la estructura que hay en el centro deportivo, ¿va? Que nos permite trabajo mediante, porque no, sí. No es casualidad, lograr estos frutos, ¿no? que hoy se están cosechando. A mí me da mucho orgullo. Me decías también que se peleó el clásico hace poco en las especiales y que un empate aguerrido, ¿no? Jugando con 4 o 5 jugadores de 16 años en los rojos. Sí. Mientras que Rudy Muñoz, que podía haber estado jugando ese especial, estaba pues ocupado ganando el clásico de mayores en la Pedrera, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Y los Cremas jugando con toda su especial, digamos, en su límite de edad para tratar de sacar ventaja y digamos, no fue suficiente, por lo menos en este último. Uh-huh. Pero, a ver, ¿cuál crees que es el techo de digamos, hoy de la base de Municipal, de Figo, de Randall, de Jonathan, de Matthews, de Bantes, que hace ese golazo, de Rudy Muñoz, el mismo Navarro que viene todavía de esta generación? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde ves el techo de estos jugadores y crees que en muchos casos de ellos Municipal solo es un escalón a algo más grande? Bueno, ahí está. Uno, obviamente que ahora que llegamos a este momento, sí. Volvés a analizar. Y ahora, ¿qué nos proponemos? No nos vamos a quedar con esto.
Sí. O sea, como te decía, en toda la estructura de los recursos humanos, de los entrenadores, de los gerentes deportivos, de toda la estructura deportiva que hay, ¿hacia dónde vamos? Bueno, obviamente que esta base, con también en este recorrido que creemos que va, que también va a seguir nutriendo, porque sí, como decía, en la especial, el último clásico, teníamos 5 jugadores de 16 años. Entonces también el objetivo ahí es seguir bajando la edad, claro, de jugadores que le podamos dar a la mayor. Obviamente que entonces, como se dice, con los pies sobre la tierra, con humildad, esta generación nos tiene que dar, y nos tenemos que exigir dar resultados. Primero muchos títulos, ¿no? Muchos títulos. O sea, convocatoria de selección mayor. Algo. Y el extranjero, y el extranjero, ¿no? Claro. Algo ya se consiguió en la última final. Ya tuvimos, fueron protagónicos varios. Ahí está. De la 32. Fueron claro, protagonistas dentro de la cancha, también en la banca. Lo están haciendo ahora. Pero no nos vamos a quedar, o por lo menos el mensaje hacia ellos no es quedarnos solamente con el debut y con participar, sí, sino que hay también, creo que la parte de la mentalidad de que tienen que tener, es ir por objetivos que realmente los hagan marcar una época dentro del club, sí, que tengan como objetivo la selección mayor, ¿verdad? Y con una con un regreso ahora de Municipal al ámbito internacional, que tiene que seguir progresando, claro, tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir compitiendo a gran nivel con esta base. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que el deseo de todos y por lo que tenemos que seguir trabajando y levantándonos cada día es para que logremos título, claro, ¿verdad? Aportemos también en buena forma y en gran forma a la parte internacional, sea también en el club, en la Copa Centroamericana, en la Copa Concachampions, como a la selección. Claro. ¿Verdad? Hoy Jonathan Franco, que tiene 21 años, es titular de la selección. Titularísimo, y muchas veces ha sido capitán de Municipal. Ha sido capitán, claro, ¿verdad? Entonces sí, es algo que, y que si Dios quiere será por mucho tiempo. Sí. Entonces que toda esta selección sub-20, que como decías, con reflejo a lo que había sido la anterior clasificatoria al Mundial, la anterior clasificatoria, estabilizado en el equipo mayor, logrando una gran competencia a nivel nacional, sí, formen parte de esa selección. Exacto, ¿verdad? Exacto. O sea, ya hay varios. Ya hay varios. O sea, mira, ahí está Franco, Navarro, está Navarro, y Matius en cualquier momento, Rudy Muñoz, yo no sé qué le pasa, ¿no? Pero todavía hay que llamar a Carlos Anselmo. No sé. Y en cualquier momento, ¿no? Digo, o sea, si no nos desilusiona, y vaya que yo he peleado, abogado, gritado por Rudy Muñoz, a unos Nike le regalé hace poco, ¿verdad? Que espero ya estén aguados y pueda. Ajá, sí, exactamente. Entonces, estos jugadores, yo creo que sí son ya una realidad en el fútbol de Guatemala y ojalá tengan ese reconocimiento siendo llamados a selección, pero obviamente tienen que terminar de comprobarlo en por ejemplo, ahorita, en torneo Apertura, en donde pueden formar una parte muy importante, ¿no? Pueden jugar un rol muy importante en la 33, exacto, que es el objetivo de Municipal. Hay una mejor forma de ahorrar. Festival del Ahorro Banrural, el que premia a los que sí saben ahorrar. Podrás ganar uno de los más de 5,000 premios de dinero en efectivo, pickups, motocicletas y becas estudiantiles. Abre o incrementa tu cuenta de ahorro. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Y con el número 10, la salchicha Pemex. La salchicha oficial del producto es Pemex. Esta fiesta del fútbol con el sabor de Bremen, la salchicha oficial del hot dog. Sí, es con Bremen, sí. ¿Programas financieros diseñados para personas mayores de 60 años? Vantrap ha creado productos especiales para adultos mayores. Cuentas de ahorro con mejores tasas y mayores ganancias. Seguros, asistencias en el hogar y médicas. E incluso una bolsa de empleo. En Vantrap creemos que bienestar es dar mejores oportunidades a todos los guatemaltecos. Visita nuestros centros de negocios o llama al 1755. Vantrap, tu bienestar es nuestro trabajo. Oye, José, ¿ya escuchaste el nuevo programa de Leaks para los migrantes guatemaltecos? No.
¿De qué se trata, Juan? Es un programa donde puedes aportar voluntariamente a tu pensión y obtener prestaciones en dinero, ya sea por vejez o sobrevivencia. Y también puedes proteger a tu familia en Guatemala por caso de alguna enfermedad, maternidad o accidente. Suena genial. ¿Y cómo puedo inscribirme? Solo necesitas ingresar a la página oficial del IX y ahí te puedes inscribir. Buenísimo. Cuando tenga tiempo libre, entraré en la página oficial y me registraré. Asegura a tu familia y protege tu futuro. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IX. Seguimos en Zona Deportiva y hoy vamos a conocer otra agencia que también es taller de Cofiño Sal. Vamos a hablar puntualmente de la que se ubica en el kilómetro 17 y medio, carretera Salvador, es acá, al lado de la colonia Arrasola, bajando de carretera hacia la ciudad. José Rodríguez, ¿cómo estás? Mucho gusto. Más de 5 años acá, José, nos contabas, más de 25 en el grupo. Más de 25 años en la empresa. En esta agencia taller, muy linda la verdad. ¿Cómo se cataloga primero? ¿Como agencia o como taller o van de la mano? Van de la mano, realmente Carretera El Salvador 17 y medio es una agencia integral donde tenemos sala de ventas, tenemos el servicio postventa, sí, y una gama de productos y servicios que corresponden a desde la venta de vehículos hasta la venta de repuestos. ¿La, servicio de postventa te referís a vehículos usados? También tenemos, por ejemplo, bueno, frente a la agencia tenemos área de usados. Ajá. Pero también damos el soporte de servicio a los vehículos usados que la misma compañía vende. Ah, ok. Bueno, es una agencia de Cofiño Sal, obviamente enfocada en la marca insignia, que es Toyota. Entonces, cuando uno viene y estamos acá, justamente en la sala de eventos, que es muy linda porque en gran parte es abierta, al aire libre, ¿verdad? Todos los vehículos Toyota con las, digamos, los modelos los más populares. Líneas, sí, exactamente. Sí. Las líneas más populares que maneja Toyota, pues definitivamente es el Hilux, sí, la RAV4, tenemos ahora Yaris Cross, que van ingresando los nuevos modelos, claro, de Yaris Cross, los vehículos agrícolas, Fortuner, Prado, Land Cruiser, ¿verdad? Sí. Que realmente son los vehículos insignia de la marca. Cuéntanos en los temas del taller, porque el taller y obviamente lo que ha fortalecido mucho, lo que ha consolidado mucho al grupo de Cofiño Sal a lo largo de tantas décadas es pues la facilidad, la amabilidad de los servicios, ¿no? No digamos lo económicos que son, claro, para los carros del grupo. Por supuesto, nosotros tenemos diferentes promociones que tenemos para apoyar a nuestros clientes. Sí. Descuentos por edades, los descuentos por edades son para modelos que ya van saliendo a ti abajo del 2010, abajo, sí, del 2015, son precios muy especiales, cómodos para nuestros clientes y que al final de cuentas le permiten tener la garantía de hacerse un servicio en la agencia. Sí, normalmente maneja un tarifario, ¿no? Dependiendo del modelo, de cuánto tendría que costar el servicio de los 1,000 kilómetros, 5,000, 10,000 y así se van. Tenemos, digamos, nuestro catálogo de mantenimiento desde el servicio de los 1,000 kilómetros y se van catalogando de 5 en 5 y llegamos hasta 100,000 kilómetros en adelante también, ¿verdad? Contamos con contratos de mantenimiento. Los contratos de mantenimiento también permiten al cliente asegurar ese precio, sí, de servicio, que no haya fluctuación como tal, y eso también le garantiza un precio especial, ¿verdad? ¿Este taller tiene servicios menores o también mayores? La ventaja de este taller es que manejamos un abanico de productos donde, okay, van desde el servicio menor hasta un servicio mayor y reparaciones completas. Okay. Reparaciones de motor, reparaciones de sistemas eléctricos, diagnóstico computarizado también. El famoso overhaul es la de motor, el famoso, ¿no? Overhaul, sí, exactamente. Pero sale con un motor 0 kilómetros. ¡Qué bueno! Sí, pues, que no sabes cómo lo maneja en talleres que no son del, sí, grupo. Los horarios, me estaban diciendo que ustedes son de las pocas agencias que, sí, manejan 7 días de la semana de servicio. Esta es una agencia muy versátil en la cual también nos adaptamos al horario del cliente. Sí. Debido al tráfico que se maneja en la zona, el cliente, sí, prefiere venir un fin de semana. Claro. Sí. Y trabajamos de lunes a viernes de 7 a 6 de la tarde, el día sábado de 7 a 5 de la tarde y el domingo abrimos de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Ok, excelente. O sea, la verdad que muy fácil eso. Me imagino están, pues obviamente, con las facilidades de todas las páginas electrónicas, todas las redes del grupo, en donde también pueden agendar sus citas o llamar al PBX. Tenemos el 1705, también el 2204-0404, que es el WhatsApp. Tradicional, sí. ¿Ah? Exactamente, y por WhatsApp pueden hacer su cita, llamar al 1705. También contamos con servicio puerta a puerta.
Hay clientes que trabajan home office y le brindamos la facilidad de ir a la casa, traer el vehículo y regresarlo por la tarde cuando esté listo. Qué bien, ¿no? Pero para eso lo tienen que agendar, claramente, ¿verdad? Hacemos una cita previa y ya lo programamos para ir a hacer ese servicio también de puerta a puerta. Si bien el enfoque, obviamente, en la sala de ventas va a ser siempre, y en casi todas las agencias de Confinio Estal, los vehículos Toyota, en temas de servicio, me explicabas, no se limitan a los mismos, sino a todos los la gama de vehículos, exactamente, que marcas que tiene el grupo, ¿verdad? Varias marcas, las marcas tradicionales Viño Estal, también las atendemos. Y como les decía, tenemos sala de ventas de usados y los vehículos de usados, pues también los podemos atender acá con todo gusto. Nuestros técnicos como tal, pues sí se especializan en la marca Toyota y definitivamente, pues mensualmente reciben capacitaciones constantes para estar al día en todo lo que viene, que es movilidad híbrida también. Ah, ok, sí. Y aquí en la sala de ventas también ya tienen dentro de las opciones los carros híbridos. Tenemos vehículos híbridos, ya vienen, incluso se está pensando en el full eléctrico. Toyota tiene ya en proyectos, no en proyectos, ya desarrollados más de 5 movilidades híbridas como tal. Sí. Estamos moviéndonos a la carbonización cero, ¿verdad? Ok, y eso los pueden atender aquí también. Ahora veo que Build Your Dreams también ya es una parte, ¿no? Del grupo. ¿Hay la capacidad ya en todos los talleres o todavía son talleres específicos para esos carros? Está el grupo Cofiño, pero acá con nosotros, pues básicamente las marcas que manejamos como Cofiño están. Excelente, buenísimo. También veo que ustedes también, y lo expones en la camisa, las marcas allegadas al grupo que son parte de lo que los vehículos necesitan cambiar regularmente, como las llantas, ¿no? Las baterías sí. Y todo eso ustedes con Magnum, con Yokohama, pues están a la exactamente orden. Hay un abanico de productos donde realmente acá en Cofiño están para tu vehículo, encontrás de todo, desde llantas, baterías, accesorizar el vehículo como roll bars, lunas para pick-ups, en fin, neblineras, una gama de productos y servicios. Las llantas Yokohama pues son producto premium, baterías Magnum, en fin, tenemos... Las llantas Yokohama son muchos la variedad de tamaños. Tenemos amplia variedad para todas las marcas que manejamos, para todas las líneas, desde medidas para vehículos AIA que tenemos acá, hasta vehículos Land Cruiser, Suburban, en fin. Los productos, los tools se han vuelto muy populares también, ¿no? Hoy por hoy tenemos accesorizados algunos vehículos ya con producto Thule, mochilas, cargo liner, todo tipo de portabicicletas, todo tipo de productos Thule, que hoy por hoy se están modernizando bastante. La gente hoy le gusta salir a hacer bicicleta. Sí. ¿Qué me llevo la bicicleta? Pues ya tenemos productos para llevar bicicleta. Estamos terminando el tema escolar, pero tenemos mochilas. Sí, claro. Y eso también puede ser para cicli, para un montón de cosas más. Para un montón de cuestiones. Sí. Y adicional, digamos, estás entrando la nueva gama de mochilas Thule, que son las carry-on para viajes también, ¿verdad? Qué bueno. Mira, aparte de, obviamente, la gran flexibilidad de horarios que tienen, pues el hecho que están abiertos los 7 días de la semana, ¿qué nos puedes contar de la sala de espera y de las amenidades que hay para la gente que viene a esos, a veces, servicios menores que se quedan esperando o que tienen que venir a esperar un rato para coger su vehículo? Por supuesto. En nuestra sala de espera, hoy por hoy, contamos con una sección de masaje, una sección de manicure también. Hay personas que pueden estar ahí tomando su cafecito, mientras esperan pueden pasar a hacerse el manicure, un masajito mientras esperan. Yo creo que eso también es importante. Y eventualmente hacemos una actividad que se llama actividad loyalty. Sí. Donde agradamos a nuestros clientes con diferentes productos, promociones, aparte de eso, obsequios que les damos especialmente para agradecer la visita, ¿verdad? Excelente. La verdad, pues al final hasta se vuelve una experiencia, ¿no? Se vuelve una experiencia. Las visitas a Cofiño Estal, por cual sea el motivo. Sí, que tratamos la manera que la visita no sea tan prolongada y que sea amena al final. Excelente. La asociación entre la venta y el servicio, pues pueden venir a ver los diferentes modelos que están saliendo para también tener esa alternativa, ¿verdad? Excelente. Quiero cambiar mi carro, ya tengo el carro nuevo, ¿viste? Sí. José, hay talleres y agencias de Cofiño Estal por todo el país, ¿no? Pero entendemos, seguirán creciendo en ese aspecto. Próximamente se van a abrir nuevas agencias. Próximamente ahí las sí, no vamos a hablar de las no en detalle, pero bueno, pero es algo creciendo siempre. Va creciendo la empresa. Adicional, tenemos el departamento de flotas, el servicio de taller móvil, que van a donde usted encuentre en el interior del país, dentro de la capital, pueden programar su servicio.
Y lo mejor de todo es que no hay un costo adicional por ese traslado, ¿verdad? Excelente, así buenísimo, es. José. Pues éxitos, están muy lindos realmente el taller, la agencia. Felicidades, enhorabuena. Invitamos a venir y contigo éxitos para ustedes. Muchas gracias. Gracias. Hay una mejor forma de ahorrar. Festival del Ahorro Banrural, el que premia a los que sí saben ahorrar. Podrás ganar uno de los más de 5,000 premios de dinero en efectivo, pickups, motocicletas y becas estudiantiles. Abre o incrementa tu cuenta de ahorro. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Oye, José, ¿ya escuchaste el nuevo programa del IX para los migrantes guatemaltecos? No. ¿De qué se trata, Juan? Es un programa donde puedes aportar voluntariamente a tu pensión y obtener prestaciones en dinero, ya sea por vejez o sobrevivencia. Y también puedes proteger a tu familia en Guatemala por caso de alguna enfermedad, maternidad o accidente. Suena genial. ¿Y cómo puedo inscribirme? Solo necesitas ingresar a la página oficial del IX y ahí te puedes inscribir. Buenísimo. Cuando tenga tiempo libre, entraré en la página oficial y me registraré. Asegura a tu familia y protege tu futuro. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IX. ¡Salchicha Premen! La salchicha oficial del Porto es Premen. Vive esta fiesta del fútbol con el sabor de Bremen. La salchicha oficial del hot dog. Si es con Bremen, sí. ¿Quieres seguir estudiando en línea? Guate Aprende, la plataforma de educación gratuita desarrollada por Bantrap en colaboración con Creana, te ofrece 18 cursos digitales de gestión y estrategia empresarial, mercadeo, gestión de marca, desarrollo personal y habilidades profesionales. Únete en guateaprende.com y comienza tu camino hacia el éxito profesional con Bantrap. Sebastián, que es alguien que pasó por Fuerzas Básicas de Municipal. Claro. Ese es un técnico formado en Municipal. Como estos son jugadores formados en Municipal, él también, y muchos años como subentrenador también. Sí. ¿Crees que el haber vivido, ¿no?, esa experiencia, el saber lo que es el desarrollo en Municipal y el haber también sido parte como del cuerpo técnico de alguno de estos jugadores, cuando él pasó por ese periodo, tenés un técnico con más apertura para darle la oportunidad más rápido a jugadores como los que hoy le está dando? Fundamental. Es fundamental. Como te decía, los recursos humanos, la parte deportiva del club, tienen ese perfil. Claro. ¿Va? O sea, sin duda que no son de casa. Claro. Entonces, o sea, cuando suceden estas cosas y empezás a analizar por qué se han dado, cómo estamos hoy, hacia dónde vamos, sin duda que ningún éxito o ningún objetivo logrado es de manera individual. Sí. Entonces, todo ayuda a que esto esté pasando. Y uno de los grandes responsables es Sebastián. Sí. Porque él le da la confianza a los jugadores. Claro. Ahí es lo que íbamos. Sí tienen técnica, sí tienen potencial físico, tienen mentalidad. Sí. Pero el técnico la tiene que ver. Sí. Y hay una parte de riesgo. Claro. Toma, porque si bien le aportan al equipo, o sea, no deja de saber la exigencia que tiene Municipal. Claro. Y al final se está logrando. Se está logrando todo. O sea, porque también hoy, Municipal va primero en la liga. Sí, sí, sí. Primer lugar y con un partido menos. De los minutos de juveniles que ya... A la fecha 3 ya está resuelto. Claro, pero por convicción, no por necesidad, ¿verdad? No, por convicción. Porque realmente lo ayuda. Ajá. Y ahí es la parte donde todas las áreas van ayudando a que Municipal se sienta bien. Sí, sí. Porque Rudy te da la alegría de hacer un golazo. No, Rudy es clásico. Sí. En fin, Jonathan lo que juega, o sea, todos están aportando, o sea, gusto. Claro, al entrenador, porque también el entrenador disfruta de ponerlo, disfruta de entrenarlo. Disfrutan de compartir con esas personas las concentraciones. Claro. O sea, no es solamente la parte donde entra la cancha. Sí. ¿Va? Entonces, sin duda que esa confianza que él les ha dado, que le está dando, sí tiene que ver, o sea, en digamos que todos los entrenadores, casi todos, si fueron jugadores de fútbol, fueron juveniles y un día los ascendieron. Pero no todos... Cuando llegan a ser entrenadores de un equipo, del equipo mayor, tienen tanta confianza exacto, en los juveniles. Exacto. Al final, capaz que se. O sea,
se apoyan en la experiencia, ¿verdad? En lo que le puedan dar. Pero acá, obviamente, que el club tiene todas sus áreas con objetivos grandes. Sí. Entonces, recibido y bien recibido es que el entrenador de la mayor diga, claro, la parte de fuerzas básicas la tenemos que mostrar. Ya, y darle responsabilidad. Y darle responsabilidad. Por supuesto. Hoy, sí, el goleador nuestro, más allá de Matías Rotondi, que es una contratación, es Carlos Martínez. Claro, claro, claro. El flaco es un jugador de la casa. Y Pedro. ¿Verdad? Pedro Altán también. O sea, Rudy Muñoz también, que va a 3 goles. O sea, que también tenemos, ajá, algunos que son grandes. Claro, sí. Que también han salido. Y tienen 27, sí, años. Sí, y sí, también pasaron por la casa club. Claro. Hicieron todas las juveniles. El flaco es alguien de la casa club, definitivamente. Entonces, sí, bueno, terminando por lo del entrenador, es necesario. Sí. ¿Verdad? Es necesario que tenga... Que tenga esa apertura, que le dé esa confianza. Y bueno, al final, nosotros también y los jugadores deben dar, sí, deben dar respuesta. Claro. No es por obligación, o por cumplir, que lo ponga a jugar y solamente ahí. Exacto. Y ahí va la parte de, digamos, que la personalidad que tienen, que también va en la elección que se tiene desde que son jóvenes. Claro. O sea, la ambición sanamente... Hablando deportiva, que tienen que tener, porque están ante grandes, sí, responsabilidades, ante grandes adversidades, porque de repente el otro día Rudy hace el gol, pero fue de visita. Sí, sí, sí. No, sí, fue con todo el público a su favor. Exactamente. Fue en un clima, claro, adverso, si se, sí, quiere. Sí. ¿Va? Entonces se van sobreponiendo a la adversidad, y eso también habla del carácter que van teniendo. Exactamente. ¿Va? Y eso lo traen. Sin, sí, duda que Municipal te obliga. En el sentido de que toda la semana están pensando en ganar, claro, el próximo partido. Exacto. Desde que inicia el torneo es para salir campeón. Sí. O sea, todo eso ellos lo conviven a diario. Pero llegado la hora, lo tienen que demostrar. Exactamente. Y el público se lo está reconociendo. Sí. El público, sí, se lo está reconociendo. Se lo está reconociendo. Se está poniendo la presión a Rudy, especialmente. No, y me siento un poco responsable de darle, claro, esa expectativa, pero ha respondido en todos los partidos con creces. Todo el mundo habla de Antigua, cómo eliminó a Saprissa, pero no sé si vieron el baile que le pegó Antigua solito Rudy Muñoz hace 2 semanas, ¿verdad? Y luego pasa lo de que ya en casa juega y que esperan algo de él, y hace 2 golazazazos, ¿verdad vos? Y en el clásico hace un golazo. Entonces, realmente, ¿qué más quieren del muchacho? Ahora no pudo jugar en el último por la suspensión, pero realmente es un jugador que hasta ahora se ve que no le va a pesar eso, pero que creo que cuando viene con esa fortaleza, esa mentalidad y todo lo integral que hay aquí, ¿no? Colegio, ¿cómo se casa, llama? Casa, que te dan valores, que te dan identidad, ¿no? Que te dan personalidad, todo eso se está plasmando y se está manifestando en el terreno con la base municipal. Y el que hayan varios compañeros con los que crecieron alrededor, se deben sentir muy cómodos, ¿no? Con otros más viejos que la mayoría igual crecieron en el club. Entonces, creo que Municipal está logrando eso que es tan importante, que es ese ADN rojo, ¿verdad? Y hoy lo tenemos después de muchos años. Y creo que estamos viendo apenas la punta del iceberg, como dicen, ¿no? El inicio de lo que puede ser muchos frutos de éxitos de esta nueva generación de Municipal. Y bueno, eso es un planteamiento que, llegado a este momento, o sea, como te decía, tenés que analizar y reflexionar sobre hacia dónde vamos a ir y si nos conformamos con esto. Sí, y sí, lógicamente que no. No, no. Hay que empezar a vender otra vez, fíjate, porque bueno, en las épocas que se vendía el pescado, claro, al pando, Marco Pablo, ¿verdad? Que al final Municipal es el que produce y vende. Y otra vez pues se vuelve a Nico, fue de los últimos, y ahora Municipal una vez más creo que ha tomado esa batuta y estamos a poco de empezar otra vez a abrir esos mercados, ¿verdad? Para que estos jugadores de Municipal, pero que son realmente de Guatemala y de la selección también, sean una realidad en el extranjero. Bueno, la clasificación al Mundial es significativa. Claro. La participación en el Mundial es significativa. Rudy ha sido el capitán del título de UNCAF. Sí, exactamente. Sub-20. Sí, sí, sí. ¿Va? Por o sea, supuesto. El capitán. Sí. Vale, levanta el trofeo. Sí. Conduce al equipo. Bueno, sin duda que digamos que todas esas competencias internacionales dan mucha visibilidad, claro, a nivel internacional. Y bueno, se irá dando, ¿verdad? Se irá, sí, dando. No creemos en algo que esté vacío, sino que la trascendencia venga justamente por lo que hagan
en los juegos, en lo que hagan en la competencia. Excelente. Mira, profe, vamos a la otra semana vamos a hablar de todo lo que hay también alrededor de la estructura de el complejo Ernesto Villa Alfonso, ¿no? Porque hay gimnasios, hay colegios, hay casa club y creo que para esta plática ya se extendía demasiado si lo abordábamos, pero una segunda parte para la siguiente semana, pero sobre todo en esta era felicitarlos y exhortarlos a que siga ese trabajo de desarrollo que hoy le está dando esos resultados a Municipal, al fútbol de Guatemala, y que seguramente serán muchos más, ¿no? Apenas estamos empezando a dimensionar los frutos que van a dar a estos jugadores formados por tu persona, estos últimos 8 años, y que vengan muchos más, porque con esos éxitos también me dan las expectativas, porque ya vimos que la Sub-17, Guatemala va a ser anfitrión de un premundial Sub-17. ¿Será que también Municipal siga abasteciendo a todos estos procesos de selección en el futuro? Bueno, te agradecemos por la visita. Sin duda que así es. O sea, si no, no seguiríamos, no continuaríamos. Claro. O sea, la responsabilidad de estar con Municipal es esa, de seguir en el mismo nivel, y vamos a tratar con toda nuestra energía y bueno, y de toda la estructura que tiene el club, poder seguir dando estos resultados, estos jugadores, y que bueno, que Municipal siga adelante y que siga siempre arriba. Excelente, gracias, profe. Pues Ernesto Viñoli, estuvimos director de las fuerzas básicas de Municipal, que hoy le está dando pues una gran base al equipo mayor y también próximamente a la Selección Nacional de Guatemala.